aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país. Hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, un policía lesionado por integrantes de la caravana migrante, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy,
viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros, aspectos del momento en el que miles de integrantes de la caravana migrante derribaron la valla fronteriza entre México y Guatemala e ingresaron al país, hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, fotos, f/esteban_viva_rodrigo_pardo_ap_foto_moises_castillo_oliver_de_ros.